Hola a todos, soy CBO y hoy jugaré a la tercera parte de Underworld Capital Incident. En la anterior parte, después de encontrarnos un monstruo que estaba por ahí con las piernas sueltas y una chica que le gusta mucho a los niños y que estaba en el baño, descubrimos que nuestro yo estaba luchando por ahí y nos lo encontramos, perdimos, tuvimos que huir y hemos llegado a otra dimensión. Pero antes de continuar por esa parte, os voy a enseñar unas conversaciones que se dicen antes de irnos al otro mundo para que lo veáis por curiosidad. Pues bueno, vamos a comenzar. Sí, aquí estaba Hirahara. Y el compañero está también por otro lado, que se encuentra por aquí. Estuve registrando por mi cuenta, lógicamente. Aquí. Ahí sentadito. ¿Me has visto últimamente? No conozco ningún tú más que tú. ¿Eso quiere decir que no se ha enfrentado con él o ya sabía que era una copia? Posiblemente. Y nos falta por hablar con dos personas más. Aquí está. Hablando de eso, las escuelas generalmente tienen siete misterios, ¿verdad? Me gustaría intentar verlos. Pero no eres una escolta del inframundo, eso debería ser el pan de cada día, ¿no? ¿Historias de terror? Estaría dispuesto a participar, pero asegúrate de no arruinarlo ahora. ¿Está diciendo que nos reunamos y nos contemos historias de terror? Vale. Y esto, sí, aquí lo encontré por casualidad, encontré una curita, que es tirita también. Aquí estoy infinito. Y bueno, vamos a cargar la partida donde íbamos. Aquí estamos. Este fantasma. Quiero salir e irme a algún sitio, pero verás. Si puedes entrar, deberías ser capaz de salir. Oh, lógico. Pero ¿dónde está la salida? Habrá que derrotar al monstruo, ¿no? Al hombre del espejo. Ni siquiera se movió. Se ve como una puerta, pero es solo una pared. Alguien ha perdido el tiempo en pintarlo. Ni siquiera se movió. Se ve como una puerta, sí, una pared. Pues no me diga que vamos a registrar un montón de habitaciones repetidas. Ah, mira. Un espejo. No debería haber nada como esto aquí. Mirad. Está bastante reluciente. Vamos a tocarla. Tocar. Oh. Estamos aquí. Esto es una especie de laberinto, ¿no? Debería volver y venir aquí al final, pero bueno, si encuentro la salida. Bien, bueno, la entrada, mejor dicho. Tocamos. Ya después iremos al otro sitio. Ahora a registrar. Pam, pam. Aquí no hay nada. Nada, estos baños son verdes. ¿Por qué? No sé. Alguna vez sí lo he visto, no sé si en algún juego de que lo pone en plan verdoso cuando estamos en el mundo del espejo. ¿Será algún color específico? Yo qué sé. Tampoco hay que pensar mucho. Así, aquí hay otro espejo, ¿no? ¿Un espejo? No debería haber nada como esto aquí. Si lo tocamos, ¿qué pasa? Estamos aquí. Así podremos ir a distintas salas gracias a esto, ¿no? Vamos a resolver uno. Por aquí, por aquí, por aquí, aquí, sí, aquí, vale, muy bien. Vale, ya la hemos fastidiado, ¿no? Ah, no. Mirar, tocar, no refleja. Si lo tocamos, ¿qué pasa? ¡Es imperturbable! Vale, pues vamos a destruir la imperturbabilidad, o yo qué sé cómo se pronuncie. Lo destruimos. ¡Pam! Y salimos. Vale, hay que destruir todos los espejos. Tampoco es una sorpresa. Algo así me esperaba, ni siquiera se movió. Por lo menos estos sitios son más útiles que lo otro. Más o menos. Un fantasmita. Debería ofrecerte sanación, guapo. Porque has perdido algo de resistencia. Aunque será solo una vez. Pedir... No, pedirlo. A ver. Ah, sí. Me han quitado vida.
De todas formas, tengo curita, pero yo quiero morir, así que me da igual. Vamos de frente. ¿Aquí hay algo nuevo? No, 6-2. Después destruimos el espejo de arriba. Ese será el último. ¡Ah, mira! ¿Me ha quitado vida? A ver. Sí, me quita de 10 en 10. Vale. No sé si se estaba riendo al principio, yo qué sé. Pero cuando se ríe alguien, no empieza por E. Ni siquiera se movió. Sí, otra pared, no sé qué, no sé cuánto. Y vayamos a la derecha. Bomba, bomba. Alguien me comentó de que no había orinal en el baño de las chicas porque se refería al número 4. Pero a los chicos pasa lo mismo. Y esto es el número 3. El número 4 de la mala suerte de Japón. Ya lo he dicho varias veces, pero por si se le olvida a alguien. Aquí nada. Ah, mira, un espejo. Pues vamos a destruirlo. Tocar. Vayamos hacia abajo. Oh, mira. Un puzzle. ¿Cuál es el camino de la vida? Pues no puedo guardar que listos son. De todas formas, yo qué sé cuál es el camino de la vida. El del medio. ¿Cuál es el camino de la vida? Pues el 2. Y si no el 2, pues el 4. Yo inventándome números. Bueno, ya lo descubriremos de alguna forma. He tocado puerta al azar y no sale nada. Debe tener algún orden. Por aquí no hay nada. Aquí. ¿Y este? Ese sujeto es fuerte. Pero tú pareces ser más fuerte. Pero yo fui derrotado por él. ¡Cállate, imbécil! Aquí no hay nada de desprecio, que yo soy un soldado del inframundo. ¡Escolta, leña! Aunque da lo mismo. Otra habitación que no hay nada y volvemos. Volvemos por aquí. Vamos a ir al espejo de arriba, porque parece ser que ese vamos a tardar en resolverlo. Esto debe haber un orden concreto, ¿no? Sí, venimos por aquí a la izquierda. Por aquí, abajo. Vale, muy bien. Aquí a la izquierda. Esto tiene un orden al azar. Pues bien, hemos acertado. El imperturbable y destruimos otro espejo de esto. Y se acabó. Tendría que haber destruido los espejos del tío ese, cuando estaba alrededor suya. Que eran 5 por ahí, ¿no? Bueno, de mi yo sensual o sexy. Aunque tiene una nariz rara. De pico. Pam. Pam. ¡Ah, mira! ¿Esto es una trampa? Vale. No lo entiendo. ¡Ah! ¡Qué frustrante! ¡Encontré a ese sujeto! ¡Pero yo no le era competencia alguna! Normal. Lógicamente quiere decir que antes tenía un cuerpo y al ser derrotado lo pierde y se convirtió en fantasma por ahí. Y cuando lo venzamos, pues... se liberará todo el espíritu, otra trampa de esta, pero ¿esto qué es? Una vergüenza que esté ahí. Y encima no sirve para nada. Aquí no hay nada. ¿Vale? Este juego, me estoy preguntando varias cosas de su diseño. Si al menos mi personaje fuera a la velocidad de la luz, pues lo entendería. ¡Anda! ¿Para qué huyes si eres más fuerte que yo? Nada. Lo que quiere él es que le destruyamos los espejos para matarlo. Aquí otro. ¡Saludos! Los que están aquí son los que han sido capturados por ese sujeto. Incluyéndome, por supuesto, porque fui robado por ese sujeto. Y poco a poco perdí hasta mi forma. Vale. Sería genial si pudiese recuperarla. No creo que puedas, porque te voy a llevar el inframundo a pasar el resto de tus días ahí. Con el fuego eterno, lo que sea lo que haya en Japón. La tierra... no sé. Estoy liado. ¿Y esto qué pasa? Me extraña que no haya un espejo trampa que me mate de un toque. Vale, silla. Esto hay un camino exacto, ¿no? Sigue las miradas. Ajá. Creo que ya lo he entendido. Por aquí, por aquí. Para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo. Izquierda, izquierda, izquierda. Para abajo, para abajo, para abajo.
Hecha. Por aquí, por aquí, por aquí. Ajá. Muy bien, sillitas colocadas. Y ya está. Todo destruirlo. Bueno, curioso. No está mal, como puzzle. Simple, pero se entiende. Y volvemos. Ah, mira, el pincho ese. Creía que me iba a dar un susto. Es sarcasmo, si alguien se lo pregunta. Y volvemos por aquí. Al sitio del esqueleto, ¿no? Sí, aquí debería estar. Aunque creo que esto ha cambiado. Sé bastante sobre ese sujeto. ¿Hay algo que quieras preguntar? Sobre ese sujeto, creo que he escogido mal la voz, porque este me va a torturar. Sobre ese sujeto. La verdadera identidad de ese sujeto es un espejo. Imita al que se refleja, pero sus poderes son más débiles que los tuyos. Menos mal. No es más que una copia inferior de aquel a quien imita. Pero es imposible confrontarlo en su estado actual. Ese sujeto oculta su cuerpo verdadero. Bueno, que todos son ilusiones. Excepto el verdadero. Sobre los espejos. ¿Has visto los espejos en esta escuela? Esos espejos llevan al sitio donde está el verdadero cuerpo de ese sujeto, no me digas. No es que no puedes enfrentarlo. Es solo que ninguno de nosotros le ha ganado. Fuimos ridiculizados por pinchos del suelo ridículos. Porque no sé cómo os ha hecho daño. Espero alguna trampa inteligente o enemigo suelto sobre ustedes. Fuimos imitados por ese sujeto y atrapados aquí. Poco a poco perdiendo nuestra apariencia y dirigiéndose eventualmente hacia un colapso de nuestro sentido del yo. Necesitamos regresar rápidamente. Tengo mujer e hijos. Pero qué importa, si había estado aquí tanto tiempo, tampoco pasa a esperar unos 100 años más. Porque vaya. Ni siquiera se movió otra puerta. Yo creo que se intuye que la habitación está invertida. Por eso está ahí. Y bueno, vamos por aquí. Eso sí se puede abrir. Vayamos a destruir los demás espejos. Tampoco ha dicho mucho que yo no sepa. Me lo imaginaba la mayoría de las cosas. Mejor dicho, casi todo. Espera, ¿este sitio ya hemos ido o no? Creo que no. Ah, no. El espejo, vamos a ver. Tocar. Uy. No me fío. Bien, bien. Hemos provocado un bug. Bueno. Así da más sensación de terror. Vamos por aquí. Por aquí, por aquí. Debería haber pinchos. Aunque podría venir las piernas esas sueltas y pisotearme y matarme. No estaría mal. Sería no muy original, pero podría darme un sustillo. Por aquí, ¿no? Pam, pam, pam. Llegamos, destruimos y se acabó. Joder, me podría haber puesto una trampa o algo así. Sí, y se volvió a la normalidad. Perfecto. Al siguiente sitio, otro pincho que no hace mucho daño. Venga, otra habitación igual. Si fuera por mí, me daría igual que me diera los pinchos y me matase, pero es que quitándome de 10 en 10 es un asco. Por aquí dentro. Ni siquiera se mueve, parece una puerta. Y bueno, y ya está. Pues vayamos a la izquierda, como si nada. Bien, llegamos aquí y a la planta baja. Corramos. Podría estar el espíritu de nuestro compañero aquí atrapado. Que falta uno, creo, ¿no? Por una vez curaré tus heridas. Venga ya, me va a curar la herida con esta caca de pincho. Si hubiera 100 o algo así, vale, pero nada. Es que no puedo entrar ahí, ¿no? No sé. Bien, me dio. Y es que me da igual. Si yo quiero que me mate. Pa, pa, pa. Bien. Perfecto. Vamos al pincho. Ni siquiera se mueve. Otra pared. Y aquí. Otra pared. Y esto. Aquí si entramos.
Es que no entiendo, la verdad. No entiendo la posición de los pinchos. Algunas... No lo sé. Y volvemos. Yo creo que podía haber puesto algún monstruo que me persiga. O algo así, no sé. Otro espejo, espejito, un espejo, tocar. Estamos en este sitio. Las habitaciones gemelas, exactamente iguales. Hay que mover las cosas para que sean igual, ¿no? A ver, este libro no debería estar... Vale, aquí un libro, aquí un cofre. Pues habrá que buscar las cosas. Esto lo abrimos. Cogemos, cerrarlo. Y tomarlo. Y lo ponemos por aquí, ¿no? Sí. Sí, está bien. Y vamos a encender las velas. Bueno, tenemos que apagar las velas y ya está. Extinguir. Y una mesa nos sobra. Esto está colocado por aquí, ¿no? Sí. Hay que dejar las habitaciones iguales, como se entiende, creo yo. Y ya está. Tocar, sí, imperturbable. Y lo rompemos y se acabó. Otra copia destruida. A ver si el otro hace alguna trampa. Es que no lo sé, le hemos visto por ahí, pero ha salido huyendo. Y ahora él tiene el poder para vencernos. Poder, bueno, esconderse. Podría haber usado una táctica sorpresa y derrotarnos, pero no lo ha querido usar. No sé, es muy inteligente el monstruo ese. Le falta cerebro. Claro, me copia a mí, pero es algo más débil que yo. ¡Oh, qué chiste más malo! Y vamos por aquí. El espíritu este. He contado los espejos. Hay 6 en total. ¿No soy excelente? Yo de verdad no lo estoy ni contando. Yo cada vez que veo uno lo destruyo y se acabó. ¿Para qué lo voy a contar? Si tampoco está súper escondido. Y vamos por aquí. Entramos. Aunque ya debe quedar poco. Vamos por aquí. Nada. 2, 3. Todavía no he encontrado ninguna utilidad en la taquilla esa. Excepto para la pelota esa que no encontramos al principio. Así que... no lo entiendo. Vayamos por abajo. Ni siquiera se mueve, es una pared. Sí, estamos atrapados. Pues bueno, vamos a volver por donde hemos venido. Y tenemos que ir al camino de la vida. Que no sé lo que hay que hacer exactamente, pero seguro que es muy fácil y que se me ha pasado verlo. ¿Cuál es el camino de la vida? Si tocamos el 4, no hay ningún cambio, ¿no? ¿4? ¿2? ¿3? Vale, yo he ido al azar. De todas formas, después buscaré una pequeña guía para saber la combinación exacta y si tiene algún significado. Destruirlo. Ah, mira. Un agujero. Del otro lado. Pues vamos para allá a destruir esa cosa. La otra vez estuve perdiendo mucho tiempo con las habitaciones. Esta vez voy a ir más adelantado. Adelante, entrar. Nuestra copia. A ver qué hacemos. Ahora supongo que debo hacer que me dejes salir. Intentando escapar precisamente ahora. Oh, se está rompiendo. Adiós, espejito. ¡Oh, los espíritus! ¡Oh, cómo me habéis ayudado! Especialmente el de curación. Finalmente, el momento que estuvimos esperando. ¡Ahora somos libres otra vez! ¡Oh, no! Espera, ¿eso era la risa de los espíritus? Jo, parecía de un malvado. Te damos nuestra gratitud. Vale. De todas formas, todos acabaréis en el inframundo. Y ahí poco cuerpo vaya necesita. ¡Hostia! Me quita vida.
Así que si eso me hace daño... Pam, 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 a ver. Venga, a ver si me mata. Mátame, mátame, mátame. Me hizo daño. Y me mató. Se escucha gotas de agua. Que debe ser que estoy sangrando. Y no hay nadie que me lleve. Curioso. Claro, el tío ese no puede llevar mi cuerpo. Y ahora que lo pienso, ¿quién es ese tío del Game Over? De todas formas, vamos a salir ya. El camino adelante colapsó. Este lugar probablemente también desaparezca eventualmente. Y desaparecemos nuestra existencia. Una cálida brisa proviene de él. ¿Quedarse aquí? No. Seguir adelante. Porque no creo que vaya a cambiar esto mucho. Venga, velitas azules. Salgamos ya al mundo de lo verde. Y a ver si esto ha cambiado. Kirishima. Está todo oscuro. ¡Ey! Espero que Saiki no me esté haciendo la respiración boca a boca. ¡Está abierto! ¡No por ahí! ¿A dónde? ¡Oh! ¡Estás yendo! Creo que nuestros rostros mejoran sin la luz. Tienes razón. Debería darte algo útil. ¡Sí! ¿Qué me ha dado? Ah, vale, la linterna, ¿no? No hay necesidad de que me quede aquí. Regresaré ahora a hacer nada. Ya veo, sorprendente. ¡Nos vemos! Muy bien, aparezco aquí por la cara, ¿no? En la primera planta, ¿no? A no ser que mi cuerpo estuviera por ahí dormido y él me ha traído...